noches. Bienvenidos a un jueves más de Agenda Cultural. Hoy tenemos música y teatro. Vamos a hablar de un festival de jazz que se hace acá en Paraguay hace 13 años, el Festival de Jazz, organizado por el CCPA, y también tenemos dos opciones de teatro. Las dos bien distintas, pero igual interesantes. Estuvimos en el ensayo de una de estas dos obras, en el estudio justamente, y hablamos con la directora de expresión corporal, Natalia Aldana, que nos dio más detalles de esta obra. Una historia de dientes, colmillos y zapatos, que es una elaboración del grupo avanzada de la escuela al estudio. Ellos son chicos de adolescentes, aproximadamente entre 15 y 18 años. Hicimos un trabajo desde fotografías de la naturaleza, hicimos una fusión de la expresión corporal y la parte de actuación, más o menos tomando elementos de la danza teatro, el teatro físico. El guión fue escrito por Agustín Núñez a partir de los movimientos de ellos. Es un trabajo colectivo. Tenemos una función el sábado, doble función el domingo. Esperamos que toda la gente venga. Es una propuesta muy nueva para nosotros, una propuesta nueva para el estudio, una propuesta nueva para adolescentes. Yo creo que es una propuesta para todo el mundo, para gente de teatro, danza, familia, gente que va al teatro, que no va, que no asiste. Entonces, bueno, eso es lo que queremos, que la gente venga, que le vea a los chicos, que aprovechen, que se diviertan con ellos. Y esta es una pequeña parte de una obra mucho más grande que estaremos presentando en diciembre. Desde el año 97, el CCPA hace todos los años el Festival de Jazz. Esta vez es la primera vez que sube al Teatro Municipal. Va a ir del 16 al 18 de septiembre con artistas nacionales e internacionales. ¿Quién mejor que Beto Barzotti, que es uno de los organizadores, para que nos comente más acerca del Festival de Jazz? Quiero recomendar a la gente Festival de Jazz, ¿ok? Día jueves, espectacular. Alexandre Gismonte de Brasil, Escalandrum de Argentina, Big Band de Palito Miranda. El viernes, solo música autóctona, cerrando con un show de stride piano con Ben Lotz, que viene directamente de Alemania, el mejor pianista de stride piano del mundo. Y el sábado, gran show con Mickey Miller y con el americano-brasileño Bruce Harry, con contrabajo acústico, haciendo la música de Villa-Lobos, jazzísticamente hablando. Va a estar espectacular, no se lo pierda. Es el 13º Festival de Jazz de la ciudad de Asunción, ahora en el Teatro Municipal, una casa grande para recibir más gente y vos que estás en casa viéndonos. Un abrazo. Y seguimos con teatro y una obra que subió al Centro Paraguayo-Japonés el viernes pasado y va hasta el 17 de septiembre. La obra se llama Kentenich, una vida, una misión. Esta obra está basada en el guión Kentenich de Luis Hernáez, que trata sobre la vida del padre José Kentenich, fundador del movimiento de Schoenstatt. El mayor atractivo de esta puesta en escena es que toda la música y los efectos de sonido son en vivo, con 54 personas, adultos, jóvenes y niños, aficionados, que durante meses estuvieron ensayando todos los días bajo la dirección del famoso actor y director Julio Saldaña. Las entradas son a beneficio de la Iglesia Santa María de la Trinidad y tienen un costo de 40.000 guaraníes. Más informes 608-216. Y con esto terminamos nuestra agenda cultural del día de hoy. La semana que viene seguimos con muchas más actividades acá en Agenda Cultural.